Puebla, Puebla. Sonidos, sonidos y discursos. Transmedia. Hola, hemos vuelto y ahora tenemos. Ahora nos vamos hasta Guanajuato con el buen Rafa García, ¿sí? Que trae sombrero. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Mucho gusto de estar aquí en su programa. ¡Bellísimo! El blues en Guanajuato. O sea, cuando uno dice blues en Guanajuato, neta, neta, blues en Guanajuato. Pues sí. Cuéntanos, Rafa, cuéntanos un poco de ti, de tu trayectoria y cómo está el bueno, movimiento de blues. Sí, sí, claro, gracias. Mira, deja, a ese comentario que hiciste, los he escuchado varias ocasiones, inclusive algunos dolosamente, pero el estado de Guanajuato cuenta con 5 festivales de blues. Wow. Está el de Salvatierra, el de Celaya, el de Dolores Hidalgo, San Miguel de Allende y el de Mineral de Pozos, que es el que nosotros organizamos. Yo soy músico de blues, como ya les hizo saber Siddhartha, que estuvimos por ahí muchas ocasiones en el Alicia. Soy músico de blues, yo soy de Mineral de Pozos, mi familia es de ahí. Alguna ocasión por azares del destino de una fiesta, hace ya más de 16 años, tocamos ahí en esa fiesta, que era la boda de mi hermana. Y los familiares de allá nos dijeron, bueno, ¿por qué no organizamos un evento aquí, un festival? Porque en el pueblo hay mucha cultura, hay otros festivales, no únicamente el de blues, hay uno de música prehispánica o relacionado con lo prehispánico que se llama La Toltequidad, uno del mariachi, y hay otros más que ahorita no recuerdo. Entonces lo llevamos a cabo con solo 3 bandas en aquella ocasión, en un foro que eran unas ruinas, porque el pueblo tiene esa característica, esa peculiaridad de que es un pueblo fantasma, le llaman, porque fue minero, las minas se acaban y se acaba el ingreso hacia el pueblo, ¿verdad? Entonces se van, el pueblo se queda vacío y se dan todas estas ruinas, que una de ellas es este recinto cultural donde se lleva a cabo estos conciertos. Todos los 15 años han sido ahí en este lugar, en el antiguo abasto, que es un foro muy agradable, entre muros de adobe y piedras de caliche, que le llaman. Entonces, así se dio el inicio de este festival hace 16 años, 17 años, porque la pandemia nos detuvo 2 años. Entonces, este es el más, es la anécdota de inicio del festival, y de ahí en adelante, pues, tuvimos algunos apoyos del Museo Universitario del Chopo para promoción, que eso nos ayudó mucho en 2 ocasiones. Cuando el Museo del Chopo se cerró por remodelación, ellos nos ofrecieron la difusión, y pues eso nos ayudó a crecer mucho en esas 2, en la segunda y tercera ocasión, edición. De ahí en adelante, pues ya con este auge y boom que nos aventó el Museo Universitario del Chopo, pues fuimos creciendo hasta llegar a tener en varias ediciones artistas de talla internacional, de Chicago, y bueno, bandas de toda la República se han presentado. Más o menos a grandes rasgos es lo que se ha dado en este proyecto que llevamos, la Rambla, que es la agrupación donde la que estoy yo, y toda mi familia que están adentrados en este proyecto. El Festival de Blues de Mineral de Pozos allá en Guanajuato, que además, bueno, tienen el festival más importante en Guanajuato de cultural, ¿no? El Festival Cervantino. Sí, ah, sí, claro. Claro, o sea, lo obviamos porque, bueno, pero estos festivales alternos son muy interesantes. Es un Hablan referente, ¿no? Es un referente. Claro. En todo el país, la asimilación del blues, este blues, esta música negra que se da en Estados Unidos, en los campos de algodón, sobre todo con la negritud, una negritud que apenas es reconocida en México, tiene 2 años que se reconoce la negritud. ¿Cómo se asimila en Guanajuato el blues?
Es decir, el blues se vuelve endémico, ¿no? Sale de Estados Unidos y cada región lo va tomando. ¿Se puede hablar de un blues de Guanajuato? ¿Hay alguna característica del blues en Guanajuato? Pues fíjate que no, relativamente yo diría que no. Yo diría que más que nada que sí hay un blues en México, generalizando, en el país sí hay un blues, porque hay muchas agrupaciones, incluyendo la Rambla, que es donde yo soy bajista, que tenemos letras en español, temas propios, creaciones de los cuatro integrantes de la Rambla. Y así como nosotros, hay otras agrupaciones como el Grupo Follaje, los Monroy, el Grupo Castalde, que ahorita está detenido, y varias agrupaciones en el país que tienen su estilo ya mexicano, simplemente con tener las letras en español, porque digo, esta música de raíz del sur de Norteamérica, pues es en inglés, ¿verdad? Oye, pero bueno, en ese sentido, hablando del blues en español, pues tenemos a Real de 14, ¿no? Que yo en lo personal creo que le hace un gran aporte al blues porque le da la poesía, le da la estructura un tanto compleja de la letra, que el blues originalmente no es tan complejo en cuanto a letra, pero el blues en español le da esta posibilidad de ser poético y esta sofisticada literatura que tiene José Cruz. Y la otra parte está Follaje, que es la banda más añeja del blues en México. Y que por cierto lo vas a tener allá en este festival. ¿Crees tú que esas son como que las dos raíces o las dos líneas que van marcando el camino del blues en México? Además de Betsy Pecanins, por ejemplo, que también estamos escuchando. Mira, yo todavía me iría un poco más atrás, porque en México todavía hay artistas desde la época del rock and roll, ya Claro. habían influencias del blues. Digo, podríamos hablar de Javier Batis, es un gran Claro. intérprete del blues, y digo, pues es mucho más atrás que ellos. Horacio Renín, que fue de la época del rock and roll, él grabó en Chicago. Por ahí hay gente también de la frontera. Lalo Guerrero, no sé si lo ubiquen, Lalo con sus Guerrero, sí. ardillitas. Era Sí. un musicazo de blues, hay muchos temas muy buenos de blues. Digo, me voy también hacia otro lado cuando las bandas, las orquestas que existían en los salones de baile, y estaban pues los Xochimilcas, que es una de las Sí. agrupaciones pues carismáticas, ¿no? Mexicanas, y pues ellos interpretaban swing, boogie boogie, rhythm and blues también, y bueno, guarachas y cumbias, y ellos eran muy versátiles, pero dentro de sus set traían estos ritmos que pues bueno, pues son fluyentes del blues. Digo, Real de 14, Real de 14, yo creo que en la época más moderna, a mí en sus inicios, Real de 14, pues me gustaba mucho y llegué a alternar varias ocasiones con ellos. Mucho talento dentro de su agrupación. Siempre los músicos que estaban en Real de 14 pues eran de mucho talento, y su pues carismática creación de José, pues los llevaron hasta donde ahora siguen siendo pues una representación en el país, ¿verdad? Y bueno, el grupo Follaje, somos amigos de toda la vida. Digo, son un poco más grandes que yo, pero los conozco desde que yo era muy joven. Pues ellos siempre han llevado la pauta de su música y nunca la han dejado de lado, siempre han estado avantes, y nunca han fusionado. Digo, porque en el caso de Real de 14, pues él sí empezó a hacer su fusión, un estilo pues propio, diferente, pero Follaje siempre ha estado sobre el shuffle, el boogie boogie, el boogie, el rhythm and blues, el slam blues, siempre casados, al igual que nosotros, ¿no? Evitamos salirnos de los estándares, y que sí se puede hacer música de este tipo, ¿no? Claro, pues Rafa, queda invitar al público a este festival de blues allá en Pozos. Redes sociales. Sí. Sí, claro. Bueno, les recuerdo a todo tu público
El festival es en el antiguo abasto de Mineral de Pozos, es municipio de San Luis de la Paz, Guanajuato. No estamos en la capital, estamos en el norte del estado, hacia San Luis Potosí, la zona árida, la zona minera también. Es 6 de la tarde, los esperamos. Son 2 días de conciertos, empiezan a las 6 de la tarde, y aparte de los conciertos, tenemos dos talleres de música, uno de armónica y uno de bajo. Esos son completamente gratuitos. Los conciertos sí tienen un costo de $150 la entrada por cada concierto. Hay una exposición también de dibujos por parte de la revista electrónica Gente con Blues, que su temática de esta revista son la ilustración con caricaturas o dibujos únicamente de artistas mexicanos. En general, eso es lo que vamos a tener. Aparte, pues, todos los atractivos de un pueblo mágico, las minas, las ruinas, y la comida, que es muy, muy rica, tú sabes, en las provincias, ¿no? Claro. Hay opciones de hospedaje, porque es un lugar pequeño, es un pueblo muy pequeño, muy carismático. Pueden encontrar desde hoteles boutique hasta zonas de campamento, hostales, posadas, cuartos de renta y zonas de campamento con baño y regadera, para que, digo, a todos los bolsillos está accesible el festival. Los esperamos y espero que no sea la primera vez que estemos acá con ustedes para presentar nuestros proyectos. Sí, Ah, tus las redes redes. sociales, perdón. Sí, perdón, se me estaba pasando. Festival Internacional de Blues en Pozos, Fest Blues en Pozos, tanto en todas las redes sociales, con eso lo pueden encontrar. Nos pueden seguir, para que vean lo que se ha hecho durante estos 15 años y hasta dónde hemos llegado ahorita en esta festividad que va a estar muy buena, para que todos ustedes se diviertan y vean todo lo que hace el blues mexicano, porque tendremos artistas desde Tijuana, Monterrey, Michoacán, Pachuca, Estado de México, Ciudad de México, Tampico, bueno, de toda la República, y muy artistas de mucha calidad. Ya te presentaremos a las bandas de blues en Puebla que son muy buenas, ¿no? Está. Yo ubico a Jicuri Claro, y creo que nada más. A David Jicuri creo que son los Lizarzi. únicos que ubico. A los hermanos por ahí. Serpiente Elástica, Jicuri. Serpiente Elástica es otra de las bandas Ah, no, emblemáticas. perdón. Perdón, perdón, claro que sí, Serpiente Elástica, por ahí tenemos compromiso con él para el festival. Lo más seguro es que el próximo año esté por ahí David David Pedraza, Pedraza. claro. Sí, claro, cómo no, sí, es cierto, es No, cierto. pues bueno, ya estará Puebla presente en este festival. Muy buena idea. Además, esto de descentralizar, ¿no? Descentralizar. No todo ocurre en las capitales, en los municipios, y son generadores de economía también. Hablando de esto que hoy vamos a, con esto vamos a cerrar el programa, generadores de economía también, Es ¿no? Para correcto. este viaje, para que la gente conozca otros territorios y comparta la música que se genera ahí. Muchísimas gracias, Rafa. Gracias por tu Al tiempo. contrario, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo, ahorita volvemos. Puebla, Puebla, sonidos sonidos y discursos. Transmedia.